Medellín se fugó de los calabozos de la Sijín, alias el Chavo, presunto cabecilla del clan del Golfo. Las autoridades indicaron que en medio de una riña el hombre salió en la madrugada de este jueves de los patios donde se encontraba desde que había sido capturado en abril de este año. El comandante de la policía del área metropolitana, general Eliezer Camacho, afirmó que la fuga de Héctor Palacio, conocido con el alias El Chavo, se dio en medio de una riña en los patios de la Sijín. Este hombre había sido capturado en el mes de abril en el departamento de Córdoba. Iniciamos la investigación correspondiente con inteligencia. La Sijín, la misma operación Agamenón, para lograr su. Recaptura. La captura de este hombre se dio dentro de la operación Agamenón y, pese a que tenía medida de aseguramiento en una cárcel, no había sido trasladado. No lo tenemos referenciado como un cabecilla de alto valor, pero sí una persona que debemos recapturar por su agresividad tanto con la fuerza pública como con los ciudadanos. Los delitos que le habían sido imputados a este hombre son concierto para delinquir, porte ilegal de arma, homicidios, entre otros.